Esta página web tiene toda la información necesaria para que usted desde su propia casa pueda planificar la visita a cualquiera de las etapas de este viaje. Se ha presentado en este centro de interpretación del yacimiento de Cástulo una de las paradas de este viaje al tiempo de los íberos más activas en los últimos tiempos, un yacimiento que ahora mismo está en plena campaña de excavaciones. Aquí trabajan más de 140 personas cada día para intentar repetir los éxitos de años anteriores. Esta investigación ha pasado a denominarse ahora Siglo XXI en Cástulo y cuenta con la financiación garantizada por parte de la Junta de Andalucía hasta el año 2021 y también con el trabajo, la colaboración y también las inversiones tanto del Ayuntamiento de Linares como de la Diputación Provincial. Que no es gastar dinero en las excavaciones, que no es gastar dinero en la puesta en valor, sino que ese dinero no es un gasto, sino que es una inversión. Yo creo que lo más importante, y hoy se puede ver bien aquí, ha sido apostar porque sea la ciudadanía quien se apropie año tras año y descubrimiento tras descubrimiento, hallazgo tras hallazgo, quien se apropie de esta zona y de su legado histórico. Además de esa página web, también se ha realizado este audiovisual que promociona cada uno de los puntos de interés de este itinerario cultural, en donde destacan restos de arte íbero en la provincia jienense.